És el torn del grup parlamentari de Ciutadans. Subgrup de Ciutadans. Subgrup parlamentari. Ja me gustaría ser grupo, pero de momento lo dejamos en su... Pot arribar, senyor Cañas, sí, pot arribar, espero, no vos esperi. Con tiempo y una torn... caña, seguro que... Això ho ha dit vostè, no ho he dit jo. No, no. El temps i la caña ho ha dit vostè. Les coses en su sitio. Té vostè la paraula, senyor diputat, si és tan amable. Gràcies, senyor... Honorable Antonio Tejido. Señor Jordi Wall, primero agradecer su presencia. A mí me sorprende que ustedes no hayan venido antes, pero bueno, teniendo en cuenta que una buena parte de sus, los miembros de sus consejos de dirección son representantes públicos, pues me hubiera sido bueno que alguna vez, pues, hubiera sido, o esto fuese más habitual, ¿no? Su presencia en el Parlamento para rendir cuentas de vez en cuando, ¿no? A mí me ha gustado su casi clase de conferencia, ese análisis forense de lo que ha pasado, que está muy bien. Aquellos que más o menos hemos ido siguiendo la evolución de esta ya denominada gran recesión y hemos leído de vez en cuando de Economist, de todo el aparato de medios de comunicación económicos, pues más o menos una idea de lo que había pasado ya la tenemos. Sobre todo, ya le digo, el análisis forense siempre es fácil. Lo bueno es hacer la previsión, ¿no? Es como los doctores. Yo siempre he dicho que ser forense está bien, pero claro, cuando ya está muerto el paciente. Pero bueno, bien, ¿no? O sea, un relato correcto, un buen análisis, acertado, pero que yo le he echado en falta un poco de autocrítica, un poco, ¿eh? Tampoco mucha, porque es lógico y es cierto que cuando uno es representante de una entidad financiera, pues lógicamente pues no intenta desvelar sus pequeñas miserias. Pero hubiera sido bueno un poco de autocrítica, porque algo tendrán que ver ustedes en lo sucedido. Alguna cosa. Seguramente no la principal. Yo creo que sí. Pero bueno, yo soy un representante político y ustedes son representantes de las cajas, de las entidades, y por lo tanto no creo que hagan ese ejercicio de autoflagelación. Pero sí un poco de autocrítica, porque algo ustedes tendrán que ver en lo sucedido. Supongo que algo de mala gestión en el modelo de negocio habrá habido. Quizás no tanto por su entidad, y en este caso lamento que la primera intervención sea con su entidad, que probablemente haya sido la que ha salido pues más fortalecida, probablemente porque su modelo de negocio no se haya expuesto al inmobiliario con la severidad que se habían expuesto otras cajas de ahorros. Pero bueno, ya que usted abre el fuego, pues permítame que empiece con esta reflexión, ¿no? Ha habido una mala gestión del modelo de negocio de las cajas de ahorros, cuyos resultados son evidentes. Porque parecía que las cajas de ahorros deberían estar, no blindadas, pero serán también anticíclicas en las situaciones de crisis económica. Es decir, su modelo de negocio no tendría que ser la exposición o la búsqueda del beneficio inmediato y rápido, sino que tenía que ser otro. Ese modelo de negocio que usted decía, que a mí me ha sorprendido un poco, me ha hecho gracia, ¿eh? Es decir, que una parte de que la actividad financiera diaria de las cajas era una parte de su obra social. Bueno, eso, permítame, que puede estar muy bien como una reflexión poética, pero la realidad es que no funciona así. Debería a lo mejor funcionar un poco así, ¿no? A lo mejor entonces no cogería uno las llaves de alguien y lo echaría de su casa. No sé si eso es mucha obra social cuando hace una... Cuando uno expropia una vivienda, expropia, o cuando uno ejecuta una hipoteca y lo echa de su casa. Creo que de obra social eso tiene poco, ¿no? Pero es lógico, porque ustedes tienen una obra, su función de obra social es limitada. No es una ONG, aunque a veces lo parece, escuchándoles. Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que sí que me preocupa, más allá de esta reflexión acerca de la falta de autocrítica por parte de su entidad a la hora de asumir responsabilidades en lo sucedido, Y también manifestar claramente que su entidad y el conjunto de entidades juegan este juego con las cartas marcadas, porque aquello de la banca siempre gana, es así. La banca siempre gana, porque cuando las cosas van bien, y cuando las cosas van mal, pues tampoco van mal, porque los demás ya viene el Estado a solucionarlos, a solucionar sus problemas, porque así como hay un FROP para las entidades financieras, que yo sepa no hay ningún FROP para las pequeñas y medianas empresas, ni hay ningún FROP para los autónomos, ni hay ningún FROP para las empresas que, siendo rentables, no tienen acceso al crédito, porque de su problema han vivido y viven diariamente multitud de empresas un gravísimo problema. Porque ustedes sí que tienen acceso al crédito, ustedes sí que tienen mecanismos para financiar su ineficiencia, pero no así el conjunto de la sociedad. Entonces, a mí, como me preocupa el conjunto social, no es que me preocupe el sistema financiero, ¿eh?
Pero cuando uno tiene una cierta querencia a los perdedores, pues a mí me preocupa especialmente la derivada del sistema financiero, es decir, el conjunto de la economía real, la que es productiva, que depende y necesita de un sistema financiero eficiente y que ha vivido y que vive la mala función o la mala gestión de un modelo de negocio que les está impidiendo a día de hoy ejercer su actividad económica. Porque este es el problema. El problema es que ustedes, y a mí me gustaría que usted, por ejemplo, me dijese cómo ha evolucionado el porcentaje de concesión de crédito en función del número de solicitudes de crédito que ustedes han recibido a nivel de préstamos personales, de préstamos hipotecarios y de préstamos empresariales. ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos 3 años y cuál es la evolución en este primer trimestre del año? Si ustedes están dando respuestas a la necesidad de crédito que tiene la sociedad y el tejido productivo, y si no es así, ¿qué plan tienen? Porque si su plan es decir, cuando la economía repunte, volveremos a dar crédito, lo tenemos un poco mal. A mí me gustaría que usted matizase esta reflexión. Si el conjunto de entidades van a volver a dar crédito cuando las cosas vayan bien. Porque, como decían, si las entidades financieras dan el paraguas cuando no llueve, pues vamos mal. Porque entonces habrá que buscar una alternativa. Porque la viabilidad de nuestra economía depende de que tenga acceso a las pequeñas y medianas empresas y las empresas y los autónomos a un crédito, a su financiación a corto plazo, a que puedan volver a pedir préstamos, pólizas de crédito y líneas de descuento, sin que para eso tenga que ser tener grandes patrimonios. Sí, finalizo. Y para acabar, me gustaría saber si ustedes han hecho algún tipo de reflexión de cuál debe ser el papel de las entidades financieras, de las cajas de ahorro en este caso, en el nuevo modelo productivo, ese que siempre hablamos. Hay que ir hacia un nuevo modelo productivo. Sí, pues el nuevo modelo productivo, cuando uno tiene una idea, tiene que tener una casa para que le dejen dinero, pues volveremos al viejo modelo productivo. Porque la gente que tiene ideas suele ser joven. Y la gente que es joven no tiene patrimonio. Y sin patrimonio no hay dinero. Entonces, me gustaría saber si ustedes han reflexionado sobre su nuevo papel cuando lleguemos a Basilea III, no sé, todo esto, ¿eh? Cuando ya tenga usted su core capital, cuando ya estén, ustedes sean viables, cuando puedan dar crédito, si van algún día a liberar el crédito para aquellos que no tengan patrimonio y solo tengan ideas. Gracias, presidente. Gracias, señor Jordi Wild. Moltes gràcies, diputat Cañas.